Y empezamos con la primera entrevista con Alejandro Muñoz, constitucionalista y analista político. Hola Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días. Valeria, qué gusto estar aquí. Bueno, y empecemos esta entrevista, Alejandro. Tú, desde tu perspectiva de analista político, ¿cómo ves la actual situación política en el país, con un crimen organizado adentrado ya en la política y a poco de que un nuevo presidente y gabinete esté dentro de Carondelet? Realmente sí, el país vive una situación muy complicada y realmente al gobierno se le ha desbordado absolutamente de las manos del asunto. Es decir, ya nadie espera que este gobierno tome las acciones concretas para corregir este problema, sino que sea el nuevo gobierno el que asuma lo más rápido posible para que se tomen estas acciones que lamentablemente el gobierno pues día a día nos sigue demostrando que realmente no da ninguna acción concreta, ¿no? La inseguridad es de todos los días, secuestros, asesinatos. Realmente los ciudadanos estamos desamparados, nos da miedo salir, no sabemos en qué esquina nos van a disparar o acuchillar. Entonces, realmente la situación es catastrófica y simplemente lo único que nos da esperanza es el paso del tiempo y que sean otras autoridades con seriedad y responsabilidad nos ayuden a salir de esta crisis. Por supuesto, como tú mismo mencionabas, el reto que tienen actualmente los candidatos es muy grande, ¿no? Lo del tema de la seguridad, la economía, la salud, y en efecto la ciudadanía demanda ahorita soluciones. ¿Tú crees que realmente los candidatos, tanto Luisa González como Daniel Nova, estén preparados para solucionar la crisis que está viviendo el país? Bueno, yo creo que las acciones que se deben tomar son una intervención absoluta del Estado policial y del respeto a la ley, teniendo mano dura contra la delincuencia. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que ellos deben hacer. Si es que ellos no toman esas acciones, es decir, si ellos no empiezan a aplicar con mano dura la ley, apenas empiece su mandato y encarcelan a todas estas organizaciones delictivas, controlan las cárceles, desmantelan a todas estas bandas que operan desde adentro de las cárceles con complicidad en muchas ocasiones de la misma policía. Entonces, ese es el trabajo que ellos van a tener que hacer. Van a tener que depurar al Estado policial y van a tener que crear nuevas cárceles en donde ya no tengan las libertades que tienen hoy y van a tener que retomar las calles. Entonces, ese es el compromiso que los dos candidatos están obligados a adquirir con el pueblo ecuatoriano, y de llegar a ocupar el sillón de Carondelet, deberán cumplir con ese mandato, porque no existe ninguna otra solución que nos pueda sacar de esta crisis que no sea la acción determinante y valiente de un gobierno que haga respetar a las fuerzas de la ley. No puede ser posible que los asesinatos sean la regla general del día a día de los ecuatorianos. Eso no puede ser posible. El Estado no puede permitir eso y cada día que pasa es peor. Entonces, el Estado tiene que intervenir con fuerza y tiene que enviar un mensaje claro de decir, con este nuevo gobierno ya se acabó la impunidad, ¿no es cierto? Es decir, lo que pasó en El Salvador, Valeria, mire usted que El Salvador era un país absolutamente controlado por la delincuencia. Obviamente son casos distintos, pero el tratamiento tiene que ser ese, el que la gente confíe en que las fuerzas del orden se van a encargar de encarcelar y de ponerle mano dura a todas estas bandas criminales. Y una vez que acabemos con el problema de inseguridad, ahora sí podemos discutir los otros temas de economía, salud, que obviamente tienen que estar en la agenda y son importantes, pero la economía no va a despegar sin seguridad, la educación no va a servir de nada si no tenemos seguridad, la salud sin seguridad tampoco sirve de nada. Es decir, la seguridad es el eje central de todas las personas, el derecho a la vida es lo fundamental, que en este país no lo tenemos en este momento porque por decisiones de los últimos gobiernos, realmente la policía no ha hecho su trabajo, Valeria. Por supuesto, justamente usted mencionaba que bueno, lo que ellos hagan, independientemente del ganador,
lo primero que se debe privar es la seguridad, en efecto, ¿no? Y eso relacionado a sus propuestas, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado a un Daniel Noboa que habla de cárceles barcazas, por ejemplo, en el tema de seguridad. ¿Usted ve realmente viable esa propuesta? ¿Cree que es posible tener cárceles barcazas aquí en el Ecuador? Mire, si es una solución y si es que no van a haber fugas y si es que se va a poder controlar desde ahí a los bandas criminales, pues enhorabuena. Si es que hay que construir cárceles afuera de las ciudades, enhorabuena. Yo creo que sí hay que construir cárceles nuevas, digamos, porque en las que hay están prácticamente tomadas por estas personas. Entonces tenemos que empezar desde la infraestructura, una infraestructura con tecnología. En estos últimos años la inteligencia artificial ha avanzado de tal forma que uno puede establecer cárceles absolutamente seguras. Entonces realmente las soluciones están ahí, lo único que ha faltado es la determinación, la valentía, porque hasta el dinero está, digamos, el Ministerio de Economía ha transferido al Ministerio del Interior lo que le corresponde por ley, y el Ministerio del Interior ha ejecutado, Valeria, únicamente el 8% de su presupuesto. Es decir, no ha equipado a la policía. No ha comprado ni un arma prácticamente, no les ha comprado ni un solo chaleco, ha sido mínimo lo que les ha dado. Entonces obviamente un policía no se siente con la seguridad para poder hacer su trabajo. Entonces realmente es un tema únicamente de sentarse y hacer las compras públicas que corresponden, obviamente con la transparencia necesaria, pero no me digan que un proceso de contratación pública demora 2 años, pues, y que por transparencia se demora. No se puede demorar 2 años un proceso de compra de chalecos, pues. Entonces, eso ya forma parte de la mediocridad y la falta de gestión y la indolencia de un gobierno que no ha sabido tomar las acciones necesarias para poder controlar este problema. Por supuesto. Y por ejemplo, la narrativa que tenía el actual presidente saliente, Guillermo Lasso, era que la Asamblea Nacional no lo dejaba trabajar, ¿no? Que por eso sucedió lo de la muerte cruzada. Y bueno, con estas nuevas elecciones tenemos nuevos asambleístas electos. Y hay que tomar en cuenta que, por supuesto, la Asamblea Nacional tiene un rol importante en la gobernabilidad del presidente. Entonces, ¿cómo usted ve a la nueva Asamblea en la forma en la que está de nuevo fraccionada? Entonces, ¿qué tan accesible va a ser para el nuevo presidente o presidenta a gobernar en este año y medio que le queda? Mire, Valeria, esa narrativa del gobierno de que es la Asamblea la que no le ha dejado gobernar es una mentira y se comprueba con dos asuntos fundamentales. La primera es que después de la muerte cruzada, el gobierno en este tiempo no ha hecho absolutamente nada, sin tener a la Asamblea de lado. Entonces realmente ahí se ve que no es la Asamblea la que precisamente no le dejaba gobernar, sino es él mismo el que no tiene los arreglos para hacerlo. Y además, segundo, porque la Asamblea le aprobó pues todas las leyes de seguridad que se enviaron. Se aprobó la ley de uso progresivo de la fuerza que la ciudadanía reclamaba. ¿Qué otra ley se quiere cambiar? Se le ha dado ayuda a la policía para que sepan que en caso de legítima defensa pueden actuar y no van a ser juzgados. Ya la Asamblea cumplió su labor. Ahora que esa ley, ¿a quién le corresponde ejecutar? Es al gobierno, es al Ejecutivo. Y mire usted que con esa ley vamos 5 o 6 meses y no ha cambiado absolutamente nada la inseguridad. Entonces la consulta es, ¿de quién es la culpa? ¿De la Asamblea que emite la ley o del presidente que no la ejecuta? Ese es el problema. Ya la Asamblea no puede hacer más. La Asamblea no puede comprar chalecos. La Asamblea no puede ordenar investigaciones. Vea, por ejemplo, hablemos del caso Fernando Villavicencio. ¿Dónde están una teoría del caso, de quiénes son los responsables? No se sabe absolutamente nada. No tienen quién es la cabeza política de esto. Podrán tener a los sicarios, al que ejecutó el arma, que ese simplemente le pagan y no sabe ni quién le paga para cometer un asesinato. Pero ¿quiénes están detrás? ¿No? Entonces, ninguna de esas investigaciones del gobierno le ha dado respuestas al país, y en eso no tiene nada que ver la Asamblea. Ahí es simplemente el gobierno nacional. Entonces, esta narrativa del gobierno, ¿no?, de que no le han dejado gobernar por la Asamblea, que por eso se va, es mentira, es falso. Y ahora, doctor, para terminar,
El presidente Guillermo Lasso, ¿no? Ahorita está firmando varios decretos, ha firmado varios decretos. Uno creo que ha sido aprobado por la Corte Constitucional y otros están aún en proceso. ¿De qué manera estos decretos han ayudado o ayudan al país? Porque usted mismo menciona que él ahorita prácticamente está solo gobernando. Claro que necesita la aprobación de la Corte Constitucional, pero al fin y al cabo no necesita la aceptación de una Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué tanto están realmente ayudando estos decretos al país? Aparte del tiempo, ¿no?, que demora en procesarse y la aceptación de la Corte Constitucional. Sí, mire, usted mismo hace una excelente pregunta, porque los decretos que se logró aprobar y los dos decretos son finalmente leyes que hubiera aprobado la Asamblea Nacional y que sí, en algunos casos está bien aprobarlas. En otros decretos del presidente de la República quería de un plumazo cambiarle la jubilación a los ecuatorianos, cambiarle las reglas del juego a mitad del camino y bajarles al final el costo de su el derecho a su jubilación. Eso quiso hacer a través de un decreto ley. Entonces, imagínese usted una cosa de esas. Obviamente la Corte Constitucional le iba a negar, pero por supuesto que le iba a negar una propuesta de esa, que tampoco era urgente, ¿no? Una ley de digamos que trate un tema tan sensible como las pensiones jubilares del IS tienen que tratarse en la Asamblea Nacional. Entonces, fíjese usted que todos estos decretos que supuestamente van a cambiar la vida del país, ninguno va a cambiar la vida del país radicalmente si no existen acciones concretas por parte del gobierno. Es que ¿para qué elegimos un gobierno? Elegimos un gobierno para que tome las acciones que están en las leyes elaboradas, y la ley está ahí, no es un problema de la ley. Mire, hay una vieja frase que dice, hay pésimos gobiernos con buenas leyes y excelentes gobiernos con malas leyes. Porque realmente si uno hace un buen gobierno y ejecuta las acciones, la ley, créame, pasa a un segundo plano en importancia. Lo importante es la acción ejecutiva, por eso es la acción ejecutiva directa. El Parlamento ejerce acciones de cierta forma legislativas que son indirectas, es decir, aprueba una ley, pero quien se encarga de ejecutar esa ley es el gobierno. Entonces, realmente estos decretos que envía el presidente, realmente en acciones no se concretan, no se han visto ningún tipo de concreción, y más bien, como le digo, esperar que el próximo gobierno que los ecuatorianos elijan, sea el de Daniel Noboa o el de Luisa González, terminen este año y tengan un cambio de rumbo absolutamente de un 180 grados a lo que ha hecho el presidente Lasso. Listo. Y ahorita sí, antes de cerrar, doctor, quisiera tocar el tema de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de negar la denuncia contra Lemmer Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y contra Marcela Guiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana y actual prefecta del Guayas, por presunta infracción electoral. Y señalaron que las redes sociales no forman parte de los medios digitales. ¿Hay forma de apelar esta decisión por parte del Tribunal Contencioso Electoral? Sí, a ver, esta resolución fue emitida por uno de los jueces y obviamente la resolución final deberá ser emitida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y es un debate interesante porque si bien obviamente las redes sociales hoy son el primer mecanismo de promoción electoral, sobre todo en una elección como la que tuvimos nosotros, que excepcional y con un tiempo más corto del que señala la ley, no es menos cierto que la ley, equivocadamente o no, a mí particularmente me parece que esté equivocado, dice que el alcance de la regulación como medios digitales no aplica a redes sociales. Y esto ya inclusive han sido sentencias de la Corte Constitucional que se han pronunciado en ese sentido, ¿no? Es decir, que lo que se dice en redes sociales, lo que uno publica en redes sociales es de consumo individual y que no es un pautaje, sino que simplemente es un video que uno sube a una cuenta personal y que eso no se puede tomar en cuenta como un tema imputable al gasto o imputable a toda esta normativa. Si a mí me pregunta particularmente, un caso así debería ser sancionado, pero el análisis que hace la Corte y que hace obviamente el tribunal aplicando la ley en forma muy legalista, tampoco es descabellada. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión, le voy a ser honesto. Yo no estoy de acuerdo, pero tampoco me parece descabellado
el criterio que tiene tanto la Corte como el Tribunal de decir todo lo que se suba a redes sociales no es parte de la campaña. Y eso inclusive por un asunto, porque esto de no ser así podría ser muy peligroso para la libertad de expresión el limitar las redes sociales. Este artículo que está en el Código de la Democracia se lo incluyó precisamente en la época del correísmo, cuando él buscaba limitar, usted acuérdese que él buscaba limitar a la libertad de expresión. Entonces, una normativa aplicada en ese sentido de limitar o restringir la libertad de expresión puede ser muy grave, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, doctor Muñoz. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Sí, será un gusto, Valeria. Fuerte abrazo. Y bueno, tuvimos a Alejandro Muñoz, analista político. Vamos a una pausa.